ruido. ¡Willy! 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 ¡Ajá! ¡Willy! Buscad bajo cada hoja y cada flor, bajo cada piedra y tronco que veáis. Paul, ¿qué es lo que estáis buscando? Se nos han escapado unos áfidos. Debemos encontrarlos y devolverlos a sus arbustos. Es una misión urgente. ¿Por qué estáis buscando a los áfidos? Porque hay muchos peligros en el prado. Pájaros, avispas... Los áfidos son muy pequeños para protegerse solos. Por eso lo hacemos. Pues Willy ha desaparecido. Yo también le busco. Señor, nuestras provisiones de ligamaza caen en picado. ¿Qué? ¿Ligamaza? ¿Qué es eso? ¡Oh, pero qué bien huele! Y está deliciosa. ¿De dónde ha salido? La elaboran los áfidos, como las abejas, la miel. Así conseguimos la ligamaza, a cambio de protegerles. Entonces no podéis dejarlos solos, como yo con Willy. Tampoco puedo dejarlos solo. Siempre se meten líos. Parecéis unos bichitos inofensivos. Me llamo Willy. ¿Para mí? ¡Oh, qué buena pinta! ¡Vaya! Esto es más dulce que la miel. ¿De dónde lo habéis sacado? ¡Oh, es alucinante este manjar tan dulzón! Y no tengo que realizar tareas para conseguirlo. ¡Alto! ¡Os estáis moviendo en círculos! ¡Dispersaos y registrad el prado inmediatamente! Noto un olor dulzón. ¡Uy! Ni ligamaza, ni áfidos, ni Willy. ¡Ay! Bueno, si tanto insistís... ¡Señor, hemos localizado a los áfidos! ¡Sí! ¡Pero se ha acabado la última gota de miel! ¡Mira que eres torpe, Dos! ¡Yes! No es más que un poco de lluvia, cabeza de chorlito. Bueno, ahora sí que cae una buena. Será mejor que nos vayamos. Pobre Willy. Está ahí fuera perdido y solito. Debe de estar muy asustado. ¡Ay! ¡Es estupendo que refresque el ambiente! Willy no está acostumbrado a salir de la colmena por la noche como yo. Espero que no le pase nada. ¡Willy! ¿Te encuentras bien? ¿Dónde te has metido? Te he estado buscando como una loca. Estoy bien, Maya. He pasado todo el día en un lugar estupendo. Mañana te lo enseñaré. ¡Willy! ¿La colmena está por ahí? Hola, señorita Cassandra. Willy, ¿dónde te habías metido? Hoy no has hecho tus tareas y te has saltado la cena. Oh, no importa, señorita Cassandra, no tengo hambre. ¿No tienes hambre? Conozco un sitio donde puedo comer todos los dulces que quiera y no tengo que hacer tareas. Vaya, Rey Willy. Si ese lugar existe de verdad, me encantaría verlo. Mientras tanto, mañana te daré varias tareas extra. El
bosque me da mucho miedo de noche. Es exactamente el mismo bosque que durante el día, pero más oscuro. ¿Un pájaro grande? A lo mejor un búho. Oh, se ha ido. ¿Los búhos no cazan de noche? Será mejor que nos quedemos quietecitos. Que no nos vea aquí. ¡Ay, ya está! Se ha ido. ¡Ay! ¿Estás segura? Volaremos a ras de suelo. Así es más fácil esconderse. Tenemos que volar más rápido. No podremos llegar a tiempo. ¿Volar más rápido? Deberíamos saber a dónde vamos antes de volar más rápido. Admítelo, nos hemos perdido. Tiene razón, Willy. Tenemos que volar más alto. Habrá más luz. Yo no he visto nada. ¡Ay, fantasma! ¿Un fantasma? Los fantasmas no existen. Willy, no tengas miedo. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Corre! ¡Maya, corre! ¡Espérame, Willy! ¡Willy! ¿Dónde estás? Podemos perder más tiempo o nunca conseguiremos ver la dama de noche en flor. ¡Socorro! ¿Ah? ¿Qué ha sido eso? Es el fantasma que no existe, según tú. Oh, bueno, no sé qué es, pero mejor nos vamos. ¡Socorro! Escucha, parece que alguien pide ayuda. Mejor que nos quedemos aquí hasta que se haga de día. Oh, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras alguien pide ayuda. ¡Yo sí! ¡Maya, no! ¡Ay! ¿Alguien ahí? ¡Socorro! ¡Estoy aquí! ¡Por favor, sacadme de aquí! Lo intentaré. Estate quieto. ¡Willy, necesito ayuda! ¡Muchísimas gracias, amiguito! ¡Ya nos las darás más tarde! ¡Tenemos que salir pitando! ¡Hay un fantasma que brilla en la oscuridad! ¿Y se parecía a esto? ¡Cálmate! Me llamo Gloucester y soy una luciérnaga, no un fantasma. ¡Las luciérnagas brillamos! ¡Oh, no! ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué te ocurre? Está saliendo la luna. Gloucester, ¿conoces el camino a la colmena de Hollyhock? Sé que no está lejos. ¿La colmena de Hollyhock? No, me temo que no. Lo siento mucho.
¿Os habéis perdido? Sí, un poco. Hemos venido para ver florecer a la Dama de Noche. Dicen que es un espectáculo de lo más bonito. ¿Y si no llegamos pronto? ¡Olvídalo ya, Maya! ¡Oíd! Yo puedo alumbraros el camino. A lo mejor la encontraríamos. Yo lo haría encantado y puedo pedirles a mis amigos que me ayuden. ¡Seguidme, abejitas!